4. Muy bien, buenas noches, nos encontramos aquí con Samito Santana. Samito, felicidades. Gran pelea, primeramente que nada. Te pregunto, pensé que iba a acabar así de rápido, mano. Mano, de verdad que yo estaba bien confiado en el entrenamiento, que tenía. Definitivamente, José Saya hizo un trabajo excelente allá en su gimnasio. Chuito también hizo su parte. Y yo de verdad me enfoqué 100% para esta pelea y se logró el propósito. Lo habías comentado, decías que era una sorpresa si él te ganaba a ti en vez de allá. Y pasó eso, realmente el primer asalto dominaste la pelea. Sabes que tú pensaste que en verdad Nicolás traía otro plan de pelea al momento que viste asaltos que pasaron y él se mantenía de misma manera peleando. Definitivamente a mí no me importaba el plan de pelea que él tuviera, yo estaba bien confiado en lo que yo podía hacer. Después que pasamos el primer asalto, en mi cabeza solamente había pasar la noche pasándola bien, tirando golpes, que fue realmente lo que hice, me disfruté lo que hice. Se veía que estaba haciendo una pelea llevadera, como verdad, hace tiempo no te veíamos, una pelea bien confiado, súper rápido. También se ve el entrenamiento que tuviste trabajo también con Herbalife, ¿puedes contarnos menos sobre eso? Bueno, definitivamente Herbalife me ayudó bastante para hacer el peso, una cosa impresionante, mano. Yo hace 6 años no bajaba a menos de 140 libras y realmente cambiando mis comidas, suplementándolas con Herbalife, fue algo extraordinario. Definitivamente Herbalife tiene un crédito bastante grande en mi preparación alimentaria para esta pelea. ¿Qué sigue para Samito? ¿Cueva 2 o alguna otra pelea? No, definitivamente si Cueva quiere pelear conmigo tiene que bajar de 140. Entonces, no me veo peleando por el momento ahora en 140 libras. Creo que voy a bajar un poco de peso. Y, mano, las puertas están abiertas. Soy agente libre, no estoy firmado con ninguna compañía promotora. Eso me facilita a mí el camino para hacer negocio con cualquier promotora o manejador que quiera probar su calidad de boxeador. Ok. En lo personal, ¿te gustaría enfrentar a alguien, Samito? Personal. Realmente, si se da o no se da. ¿Algún rival te gustaría enfrentar, tanto si vas a la división? Mano, no te podría decir un nombre ahora mismo. Si te digo un nombre, voy a decir un disparate porque no me he centrado en lo local, en ningún boxeador. Una página de boxeo mencionó unos cuantos boxeadores, pero realmente no están, sin menospreciarlo, pero no están todavía a la talla para pelear conmigo. No representan económicamente mi interés. Está bien, peleaste con Nicolás ahora. ¿Qué puedes decir sobre él? Ya que lo viste peleando, ¿tiene futuro para que siga hacia adelante? ¿En la división puede subir, puede bajar? ¿Qué tú vas a decir al hombre? Tiene que volver a su peso. El 130, 135 tiene que bajar para allá. Realmente la pelea fue en 140, yo hice 39. Pero me sentí muy fuerte con él, tú sabes. Y yo en esa división no soy tan fuerte que las demás competencias y no creo que él tenga la talla para 140 libras. Samito, palabras para los fanáticos que te siguen fielmente siempre, ¿qué voy a decirle? Mano, que gracias por el apoyo, realmente ellos significaron